Pues muchísimas gracias a usted por atendernos y le queremos preguntar, ¿no fue demasiado prematuro ver el primer remezón o crisis ministerial en el gobierno de Pedro Castillo o era algo que definitivamente se veía venir y por el contrario se demoró mucho en producirse? Bueno, es que estamos en un gobierno sin precedentes en la historia de este país, un gobierno que desde el día uno, el momento que se instaló, generó no solamente crisis hacia afuera, digamos, sino crisis internas entre los propios miembros del Ejecutivo. Recordemos que el primer canciller nombrado por este gobierno, un señor de apellido Béjar, tuvo que salir prácticamente corriendo del gabinete luego que se difundieran unas declaraciones suyas en contra de la Marina de Guerra de este país, una institución muy respetada por todos los peruanos. Entonces, si bien es efectivamente prematuro, no, por la dinámica que estamos viviendo, no debería tampoco de sorprender. Vamos probablemente a seguir asistiendo a cambios constantes de ministros, si bien este gabinete que se ha constituido hace pocos días es bastante más presentable que el previo, que el anterior. Existen todavía al menos un par de ministros que sí podrían estar siendo sometidos a un escrutinio público y político por parte del Congreso en las próximas semanas. Doctor Ramón, yo quisiera preguntarle, porque tenemos pues diferentes aristas en este problema. Un columnista, Carlos Paredes, de su país, dice que en el gabinete del señor Castillo, pues no tienen mucho currículum, pero sí tienen mucho prontuario, y además tienen bastantes nexos con este grupo antiguo, y pues obviamente también creo que se categoriza como terrorista del Perú, Sendero Luminoso. ¿Es más o menos una combinación de factores a raíz de intentar nacionalizar Camisea o viene también una puja por otras corrientes políticas del Perú e intentar, digamos, desestabilizar al gobierno de este nuevo personaje y además, obviamente, buscar la destitución para posiblemente volver a convocar elecciones o volver a reemplazar a este primer mandatario peruano que como Martín Vizcarra, pues tiene graves posibilidades de correr el mismo rumbo? Cuéntenos un poco sobre eso, ¿cómo ve la situación? ¿Es algo sobre lo político? También hay unas acusaciones sobre hechos de corrupción, de que el señor Pedro Castillo en su campaña, así como nos pasó acá en Colombia, como en el 8000, al parecer recibió algunos dineros procedentes de una secuencia de delitos. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, efectivamente, este es un gobierno al que se le debe analizar por diferentes aristas. La primera y principal es su vinculación directa con Sendero Luminoso. No solamente algunos ministros que fueron nombrados en el primer gabinete y algunos otros que continúan en este gabinete que tienen vínculos directos. Por ejemplo, el ministro de Educación, recientemente nombrado, proviene de un sindicato que es exactamente Sendero Luminoso, que se llama OINTAPE, me parece, y antes CONARE. Pero la misma gestación del gobierno de Pedro Castillo también obedece a la unión de diferentes izquierdas radicales, incluyendo la izquierda radical digamos, defiende o hace apología del senderismo de los años 80. Entonces, por ahí todavía existe un peligro de que esta gente quiera mantenerse en el poder y corroer un poco los estamentos o las estructuras, digamos, de la política y de economía del país. Entiendo, sí, que en la medida en que este gobierno empiece a pensar en su supervivencia, intentará zafarse un poquito de esta gente, que lo único que está haciendo es socavar un poco la gobernabilidad de su propio régimen. Pero mientras que eso no se digamos, en su totalidad, debemos entender que este es un gobierno todavía radical, más allá de los cambios un tanto cosméticos, más allá de que se mantenga algunos ministros importantes en el gabinete, como el ministro de Economía, que con cierta ortodoxia en el manejo de los dineros del Estado y en la estabilidad fiscal y monetaria, todavía se debe entender este gobierno como un gobierno muy vinculado a sectores muy radicalizados de este país. ¿Pudiera decirse que el gobierno de Castillo es la hechura del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla? Podría decirse que existen varias vertientes en el gobierno de Castillo. Hay efectivamente esa vertiente, que es la vertiente que encarna el partido de gobierno, que es Perú Libre, cuyo líder, David Cerrón, está siendo procesado por delitos de corrupción, por, en fin, malos manejos de dinero, lavado de activos, por ejemplo.
pero también existe una vertiente aún más radical que una vertiente vinculada a Sendero Luminoso, que está a través de los sindicatos intentando penetrar y a través de algunas instituciones del Estado buscar enquistarse ahí, cuyo y el único fin, digamos, que hacen concluir estas izquierdas es el cambio de constitución a través de una asamblea constituyente que es muy probable que no se geste, no llegue a producirse, pero que en el camino, bueno, algún daño van a producir seguramente. Doctor Ramón, yo quisiera preguntarle porque sabemos que en el legislativo está avanzando una iniciativa que buscaría habilitar, digamos, de una u otra manera, que se investigue unas acusaciones que tiene el presidente Castillo en la fiscalía. De ser aprobado en el Congreso, al parecer esto activaría, si no estoy mal, el artículo 113, perdón, de la Constitución, y podría entrar este presidente, que pues ha sido controversial, por no decir más, en ya la cuerda de los últimos cinco años, que pues ya presidentes Perú ha tenido cuatro, si no estoy mal, Pedro Pablo Kuczynski, el apellido es complicado, y entre esos también Martín Vizcarra y entre otros. ¿Cómo va eso en el Congreso? Bueno, en el Congreso yo tenía entendido, no hay ninguna investigación directa con el señor Castillo. Lo que sí hay, por supuesto, conversaciones entrebancadas, que hasta hace un tiempo estaban un poquito distanciadas, pero que ahora a raíz de los acontecimientos nacionales están buscando un poco hacer frente al embate del gobierno a través de los ministerios, sobre todo al embate de estas izquierdas radicales que intentan introducir elementos en el aparato público. Pero que yo tengo entendido, no hay todavía, respecto al señor Castillo, el presidente, una investigación por crímenes o por delitos dolosos. Sí, por supuesto, con el que es presidente del partido de gobierno, que es el señor Vladimir Cerrón, que fue gobernador de una región, la región de Junín, y por esa gestión se le acusa de diversos crímenes, diversos delitos, mejor dicho, vinculados a malos manejos de los crímenes del Estado. Pero como repito, respecto del señor Castillo, hasta donde yo tengo entendido, no existe todavía una investigación ni en la Fiscalía ni en el Congreso, una investigación que pudiese, digamos, derivar en un proceso de vacancia presidencial. Ahora, la vacancia presidencial debe entenderse no como un procedimiento penal, sino netamente político. La sola sumatoria de votos, me parece que son 87, permitiría al Congreso vacar al presidente sin ningún, puede sonar incluso hasta ridículo, pero sin ninguna justificación, porque eso es lo que permite la Constitución. La sola sumatoria de votos en una sesión determina la vacancia del presidente de la República. Pero, como le digo, no hay en este momento un ánimo extendido en el Congreso para sacarlo. Ahora, doctor Ramón, en Colombia nosotros tenemos nuestra propia versión, ¿no? Del político populista, del político de extrema izquierda, del político que ve con buenos ojos dialogar con los terroristas, en cambio de someterlos, pero porque es que el diálogo no solamente viene con sentarse a hablar en una mesa, sino con las concesiones que el Estado termina por hacerle a los terroristas en una suerte de una enorme extorsión que terminamos pagando todos los ciudadanos. Tenemos nuestra propia versión y pareciera que muchos ciudadanos no entienden el peligro al que estamos abocados con un personaje de esas características como la de Pedro Castillo. Le quiero preguntar, ¿qué ha pasado con la economía en el Perú? ¿Cómo se encuentra en estos momentos después de ya un par de meses pues, de presidencia de Castillo? Bueno, la economía se vio claramente afectada, y bien asumió el presidente Castillo y su gabinete con este personajillo, digamos, de tragicomedia del siglo XVI, llamado Guido Villiero, que a Dios gracias salió y no es más el presidente del Consejo de Ministros. Ahora, con el arribo de esta señora Mirta Vázquez, fue presidenta del Congreso del 2020-2021 y se manejó con cierta prudencia y generando sí concesiones. La economía ha visto un repunte, la bolsa de valores ha escalado, el dólar, que viene en una alza constante, ha bajado también, y las expectativas económicas mejoran un tanto a partir del arribo de este nuevo gabinete. Sin embargo, todavía estamos en una situación, como diríamos en el box, en un ring de estudio, en el primer round de una pelea de box, porque no sabemos exactamente cuáles van a ser las políticas que van a implementar mientras no se presente este nuevo gabinete ante el Congreso para ser ungido con una confianza del Parlamento de la República. Entonces, si bien
en este momento hay una expectativa de que la economía va a mejorar o cuando menos no va a seguir empeorando, como venía siendo con el gabinete que presidió se ha venido, habría que esperar a ver qué es lo que sucede para ver si esta expectativa, que es positiva el día de hoy, se condice, digamos, con las políticas que va a implementar este nuevo gabinete, entendiendo que se mantiene el ministro de Economía, que es un ministro que ha generado algún tipo de buena impresión, que el presidente del Banco Central también se mantiene, que ha manejado la estabilidad fiscal y monetaria con bastante acierto. Entonces, en fin, todavía estamos en pruebas. Lo lamentable es que seguimos todavía en expectativa y no en realidad, después de dos meses de gobierno. Eso es lo más lamentable. Así es. Y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir en expectativa y en expectativa, no tanto ya aterrizando en políticas que ayuden a los más pobres. Pareciera que estuviera todavía en campaña porque nada de lo que se ha planteado se ha convertido en realidad en esa presidencia de Pedro Castillo, que como lo hemos dicho antes, es la muestra de ese sector populista de la extrema izquierda que se hace con el poder y termina haciendo con el poder todo menos ejerciéndolo para ayudar a la ciudadanía. Pues doctor Ramón Abasolo, muchísimas gracias por atendernos en la hora de la verdad y tendremos que hacerle seguimiento a este caso precisamente porque no garantiza un cambio de gabinete que las cosas mejoren cuando el presidente sigue siendo.